Bueno. Y vamos a aprovechar la ocasión para que Raúl nos explique un poquito cómo va funcionando el juego, porque yo jugué hace tiempo y no lo recuerdo mucho. Así que vamos a hacer una explicación un poco somera, ¿vale? Son explicaciones, una sesión de juego, lo que queremos empezar a jugar, así que bueno. Pero aquí lo grabo para que lo podáis ver todos, para que se quede hacer una idea un poco de cómo va este Combat Commander. Bueno, bueno, Raúl, como tú digas. Vamos a empezar con el escenario 2, ¿vale? El escenario de Combat Commander Europe. El escenario 1 es, digamos, el adecuado para empezar a jugar. Pero este, bueno, yo creo que puede ofrecer unas poquitas cosas más. Como sí, ya me has dicho que has jugado alguna vez. Sí, hace tiempo, pero una cosa recordarás. Un poquito, sí, además se parecen a otro. Al... Vale, lo más importante es que es un juego que se gestiona con cartas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Las cartas van a ser lo que te permita mover y hacer acciones con las unidades que tienes en el mapa. ¿De acuerdo? Bien. El escenario que estamos, yo juego con los americanos y hago de atacante. Tú juegas con los alemanes y vas con el defensor. Eso lo establece el escenario. Bien, además de eso, se establece una calidad de tropas y un número de órdenes máxima que podemos dar por turno. En este caso, tu calidad de tropas son novatillos y los míos son pues, profesionales. Yo puedo dar un máximo de 3 órdenes y tú puedes dar un máximo de 4 órdenes. Normalmente... ¿Por turno? Por turno. Normalmente el número de órdenes que puedes dar normalmente viene determinado por el número de oficiales que tienes en el tablero. Uh-huh. A veces no coincide exactamente, pero normalmente es así. Los oficiales es un tipo de unidad específico que, bueno, luego veremos. ¿No son estos que me decías tú que tenías antes mando? Sí, son los que tienen... Sí, mando, era, ¿no? Hay principalmente dos tipos de unidades. La tropa normal, que es esta, por ejemplo. Y este es un mando. La diferencia principal es que este tiene un factor más, que es el que viene dentro de un hexágono, que es la capacidad de mando. ¿Vale? Bueno, como yo soy atacante, yo robo 6 cartas. Como tú eres defensor, robas 4 cartas. Es decir, tu tamaño de mando... Soy defensor y tú atacante por el escenario, por ¿no? El escenario, por el escenario. Vale. Entonces, tú robas 4 cartas, yo robaré 6. Vamos a coger así para... Vale, la hacemos mostrada. Sí, para ver un poco. 1, 2, 3, 4, 5. Yo empiezo con la iniciativa esta. Vale. Sí, según el escenario, tú empiezas también con la carta de iniciativa. La carta de iniciativa. Sí. Esa. Bien. Tiene una utilidad importante durante la partida. Que es que si tú tienes la carta de iniciativa y sale una tirada que no te interesa, puedes ofrecérsela al contrario. Bueno, ofrecérsela no, se la das al contrario. Para repetir la tirada. Da igual de quién haya sido la tirada, da igual que haya sido tuya o del contrario. Si el resultado no te es satisfactorio, le das la carta al contrario y se saca otra carta de tirada. Porque las tiradas no van con dados. Las tiradas se utilizan el mazo de cartas que te queda. Tiene aquí la... Si tú quieres hacer una tirada o necesitas hacer una tirada, coge la carta de arriba del mazo y la muestras. Y cada carta tiene un par de dados. El mazo son 72 cartas. Esto da lugar a que haya dos copias de 36 ejemplares de tiradas distintas. Es decir, como son dos dados, matemáticamente las tiradas están normalmente distribuidas. Es decir, hay la proporción correcta que equivaldría a una tirada considerando que salen todos los resultados. Es decir, hay más 7 que 12. Vale. También hay 12. El caso es que te sale. Sí, vamos a probar el 7, luego vale. El 6 y el 8, luego tal. Si en este caso, si esta es una tirada que no le interesa a Sergio porque tiene la iniciativa, pues él me daría la iniciativa y yo sacaría otra tirada. Que ahora, ya me la ha dado. Que ahora a mí, como yo tengo la carta de iniciativa, no me interesa, yo puedo volver a gastarla para él y se la doy. Pero esto es, yo cuando lo uso la tienes tú y la tienes tú disponible. Sí, inmediatamente. Esto no es como una carta china que esperas otro turno para que la vuelvas a tener disponible. Tú la tienes inmediatamente. La puedo gastar. Vale. Y es así porque eso hace que en ciertas situaciones el mazo se agote. Es decir, no es raro que se dé que gasto la carta de iniciativa, gasto la carta de iniciativa y de una atacada has gastado 5 cartas. Hace que el mazo se acabe, y el que el mazo se acabe es importante, no porque se acabe la partida,
pero sí avanza en el tiempo. Hay un registro de tiempo donde puedes ir avanzando, según el escenario pueden entrar refuerzos, o puedes forzar que la partida se acabe. Este escenario ahora es el 2, ¿no? Es el escenario 2. Y hay un tiempo determinado, ¿no? Hay un tiempo de 8 turnos. Empezamos en 0, uh-huh. Cuando se llegue a 8, vale, este marcador de time avanza una vez, cada vez, avanza una casilla cada vez que se recicla un mazo. Un mazo se recicla o bien porque se acaba, o bien porque uno de los eventos que salen pone time, como esa, por ejemplo. Este que pone time. Este efecto rojo lo tienen algunas tiradas de dados y se aplica si la tirada entra en vigor. Es decir, si esta tirada es cancelada por la carta de iniciativa y se saca otra, pues este no entra en efecto. Es decir, puedes intentar cancelar la carta, aunque la tirada sea buena, pero si no te interesa el efecto rojo, pues también lo puedes utilizar para eso. Ahí tiene el time, que avanza el tiempo, el sniper era que hacías una tirada y tenías que... Sí, hay varios. El sniper es el francotirador, haces una tirada, no haces una tirada, sacas una carta y te indica una casilla al azar. Vale, esa casilla al azar le pegan un disparo allí, si te trincan allí, pues... Estamos viendo ya dos utilizaciones de las cartas, que no es la importante, porque estamos utilizando... El hexágono, ¿esto hexágono solo se usa en el sniper? Bueno, no, en el sniper o cuando diga un hexágono al azar. Hay efectos o algún evento que dice en un hexágono al azar tal cosa. Vale. Entonces, cuando sea un hexágono al azar, sacas cartas del mazo, se hace más pequeño, y en ese hexágono. Uh-huh. En ese hexágono o algún efecto te dice o adyacente. Vale, entonces, vale. O algún efecto te dice o al más cercano. Vale, sí, sí. ¿Vale? Tío, cuando es un fuego de artillería o lo que sea, pues no lo puedes hacer en un hexágono. Pues, vale, ahora entonces, cuando el time llega a 8 no se acaba la partida automáticamente. Sino que se hace una tirada, y si la tirada es menor que lo que marca, se acaba. Si no, avanza uno más, y se sigue tirando. Es decir, no tienes la certeza nunca de cuándo realmente va a acabar la partida. Bueno, a menos que llegues a 12. Entonces ahí ya, difícilmente. Vale, este está en 8 y este en time. Vale, el otro efecto de la carta de iniciativa es que al final de la partida, el jugador que lo tiene, gana un punto de victoria. ¿Es así? ¿O solo sirve para el desempate de 0? Al final de la partida, claro. Solo sirve para desempatar. Si se acaba con 0 puntos de victoria, el que tenga la carta de iniciativa gana. Vale. No da un punto. ¿Esto que es un tiro de floja para sí, esto es como una cuerda que va tirando. Si tú ganas. Este escenario, por ejemplo, empieza ganando el alemán con 10 puntos. Sí, somos el Twilight Star. Si yo gano puntos. Lo que hago es que le recorto diferencia. Vale, vale, sí, ¿vale? Igual que el Twilight, sí. Yo le puedo ganar, recortar puntos de distintas maneras. De algunas de esas maneras, puedo hacer que además tú pierdas puntos. Es decir, si hay algún efecto en que, por ejemplo, con los objetivos, según el escenario, cada objetivo vale 2 puntos. ¿Vale? También hay objetivos secretos que tenemos cada uno. Estos objetivos secretos se cuentan al final de la partida para todos. Pero tú ya sabes uno de ellos y yo ya sé otro de ellos. Este está abierto. El abierto dice que cada objetivo vale 2 puntos. Los objetivos son estas casillas que están señaladas con el circulillo rojo. ¿Vale? Son fijos en el mapa. Este escenario empieza el alemán controlándolo. Este no es, empieza controlándolo él. No sé si hay otro por aquí. Vale. El escenario está ambientado en Normandía. Entonces, bueno, ya se ha hecho el desembarco, pero ahora viene la zona de Bocage. Sí, bueno, mucha poca línea de visión. Entonces, si yo, por ejemplo, ocupo una casilla que da puntos, ¿vale? Yo le saco, le mato y yo entro. Aquí lo que ha ocurrido es que, por un lado, yo he ganado 2 puntos y tú has perdido 2 puntos. ¿Cada unidad que pierda 2 puntos? No, no, el espacio. ¿Y por qué he perdido 2 puntos? 2 puntos por el objetivo. Claro. Y 2 puntos más. Ah, vale. 2 porque los pierdes tú. Y 2 porque los ganas tú. Y 2 porque los gano yo. Vale, vale, correcto. Sí. Son 4 realmente, vamos. Vale. Perder un objetivo son 4. No, porque si tú te vas, no pierde nadie. Vale. Es decir, si tú mueves y te vas, tú sigues manteniendo el control. Vale. Vale. Luego también hay puntos de victoria por eliminar unidades. Que bueno, viene aquí una tablilla. Sí, los escuadrones completos. 2 puntos, el equipo 1 punto, el líder
el que tiene el mando este, son uno más. Uno más la capacidad. Más el mando que tiene y un líder. No, ese es el héroe. Un héroe en una ficha muy específica no da puntos. No estamos ahora con héroes, ¿no? Entonces, bueno, si matas unidades, por un lado ganas puntos de victoria y por otro lado estás acercando al otro jugador a su nivel de rendición. Tú vas acumulando aquí las bajas del contrario, o bueno, aquí las tuyas, desde mi punto de vista. Si llego a tapar la bandera, es victoria automática. Suele estar muy ajustado el número de unidades con las banderas. Suele haber más unidades que el nivel de bandera. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Al 8. ¿Se cuentan también las ametralladoras y todo? No, las ametralladoras no. Solo aquí las unidades. Las unidades. Solo las unidades. Pero es fácil que por eventos o efectos de las cartas te entren refuerzos. Vale. Pero no te aumenta el nivel de rendición. Ya. ¿Vale? Entonces, si yo llego a ocupar ahí las banderas, o tú, es victoria automática. No se cuenta puntos de victoria ni nada de eso. Rendición automática. Si una unidad sale por el extremo opuesto del tablero, también ganas puntos. Si yo saco una unidad mía por aquí... No, por el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? Pues el lado opuesto tuyo, desde donde estás, y este lado. Ah, vale. ¿Vale? Eso refleja que has roto la línea. ¿Vale? Entonces, si tú sales por aquí, o yo, una unidad mía, sale por aquí, puntúa. ¿Cuánto puntúa? Lo mismo que eso, pero a mi favor. Y además, ¿la pierdes? No, no la pierdo. Y además, se pone en el siguiente hueco libre del turno, porque va a entrar como refuerzo. Es decir, si yo consigo abrirte brecha, vale. Es que mi gente de atrás de retaguardia está avanzando. Vale, entonces gana los puntos y además te vuelve a entrar. Además vuelve a entrar. Correcto. Porque hay que tener cuidado con eso. Hay que tener que esto no sea un coladero. Vale, porque vale. También puede... Hay escenarios donde no se aplica puntos por salir por el escenario. Vale, pero bueno, vale. En general, sí. En este sí. ¿Vale? Bien, ya tenemos las cartas. Tenemos hecho el setup, lo hemos hecho un poco rápido. No sé si será el más óptimo. Pero bueno, para enseñar a Sergio. Claro. Luego tenemos las cartas, me ha hecho por el hexágono, por la tirada de dados. Sí. Tiene acción y evento. Sí. Ahora viene el meollo. La parte de arriba de las cartas son las acciones que puedes hacer. ¿Vale? Si tú quieres hacer algo, tienes que tener la carta que te lo permita. Si no, no puedes hacerlo. Esto hay mucha gente que no le gusta, sin embargo hay otra gente que le encanta. A mí me satisface bastante, porque da un... Sí, te limita lo que puedes hacer, realmente... Claro, te limita lo que puedes hacer y te da cierta... Facilita el análisis, que no haya AP. Claro, da cierta, no sé, alegría al juego. Sí, también, porque quieres hacer algo y no puedes, la guerra. Vale. Entonces, ¿qué acciones hay? Bueno, pues por ejemplo, esta de fuego es la que permite disparar. Cuando tú juegas una carta, vas a activar una unidad. Es diferente a que actives una unidad normal a que actives un oficial. Si activas una unidad, pues activas solo esa unidad o el equipo que lleve. Por ejemplo, esta unidad lleva una medium MG. Solo esa unidad podía hacer la acción de disparar. Sin embargo, si activas un oficial, puedes activar. Lo que hace es que desencadena el mando. El oficial, a su vez, puede activar a todas las unidades que estén en su misma casilla o dentro de un radio de su capacidad de mando. Vale, sí, es decir, si yo activo este oficial, con esa activación se activan también esta unidad que está con él y estas otras dos que están dentro del radio. Tienen uno en el hexágono de mando, entonces todo el radio de uno lo activa. Eso ocurre tanto para fuego, como para la acción de mover, como para la acción de avanzar, porque las otras acciones son un poco especiales. ¿En qué consiste el fuego? Nos lo imaginamos, ¿no? Disparar al enemigo. ¿Cómo se dispara? Bueno, para disparar primero tienes que ver que tienes línea de visión a donde quieras disparar. La línea de visión, pues que no esté obstaculizado por ningún accidente de terreno. Aquí hay una tabla donde vienen los accidentes de terreno, cómo afectan al movimiento, cómo afectan a la línea de visión, cómo afecta a la cobertura. La cobertura es un añadido que tiene de defensa el objetivo. Y algunas notas sobre el comportamiento. ¿Ves que tienes línea de visión? Si activas a varias gente, puedes decidir si cada uno de los que has activado dispara por separado, con lo cual vas a hacer disparos independientes, o si quieres hacer un grupo de disparos. Si haces un grupo de disparos,
tú coges, normalmente coges la mejor unidad que puedas disparar y por cada unidad que apoye ese disparo sumas un más uno. Sí. Haces una única tirada, pero va a ser más potente. Sí, igual que el conflicto giro. Es un grupo de movimiento, un grupo de ataque. Normalmente el defensor va a elegir dispersar los disparos. Porque el defensor en general le interesa que el tiempo corra rápido. En estos escenarios el defensor suele estar en clara desventaja y más que luchar contra el enemigo, lucha también contra el tiempo. Si consigue que el tiempo se agote antes de que el atacante le recupere los puntos, pues va a ganar la partida. Entonces al defensor le interesa gastar cartas para que avance el time. Uh-huh, sí. Aparte de que se le gaste el mazo, es que le puede salir más el time. Por lo que veo, el mazo se acaba mazo fácil, ¿no? Porque para que avance el tiempo hasta 8. Sí, el mazo se puede acabar con. Sí, sin darte cuenta. Son 8 mazos. Sí. Mucha carga. No, es 8 mazos en total. Es claro. Decir, si a mí se me acaba el mazo, tú no reciclas tu mazo. Ya. Solo reciclo yo y avanza un time. Ah, si tú acabas el mazo, avanza también. Si yo acabo el mío, o sea que no son 8 mazos tú. No, es 8 mazos entre todos. Sí. Entre los dos, vale. Sí. Y bueno, el azar es muy caprichoso y es fácil que a ti se te acabe el mazo y tu siguiente carta saques un time. Y sin haberte dado cuenta, has avanzado dos. Sí, es verdad, que con el time se avanza también. O sea, pasa. Vale. Cuando tú calculas tu ataque, bueno, hay algunas cartas, porque estamos haciendo la orden, que es la parte de arriba, ¿vale? La parte del medio de la carta pone acción, ¿vale? Estas acciones suelen ser modificaciones a las órdenes. Lo que ocurre es que tienes que ver en qué momento las puedes jugar. Hay que leerlo y en ese momento pues tú dices, bueno, pues las puedo jugar ahora. Hay cartas que te permiten, pues si estás utilizando una metralleta, usarla y te da un más 2. O si estás utilizando una unidad encasillada. Claro, pero con una carta diferente. Es decir, tú usas la carta para fuego y otra carta para mejorar ese fuego. Pero esta carta ya solo hace esa función. Exacto. ¿Vale? O sea, tú puedes hacer o por orden, o por acción, por evento, por tal. Pues ya hace fuego. Y ese fuego mejorado con algo. No que si aquí la acción dice que el fuego no, está usando solamente eso, ¿no? Así o sea, es. Tienes que dar otra carta. Cada carta solo es para una cosa. Si tú esta carta la utilizas para fuego, tienes que usar otra carta. Para mejorar ese fuego. ¿Vale? Fuego sostenido. Fuego sostenido, vale. Aunque aquí ponga fuego sostenido, o elige fuego sostenido o elige la acción de fuego, es una de las dos. Elige fuego o. Bueno, la acción solo la puedes utilizar normalmente con una orden, para acompañar a una orden. ¿Vale? Bueno, pues tú sumas el total y cuando ya tienes calculado el total, dado. Y se lo sumas y te dará un valor, yo qué sé, 14, el que sea. ¿Vale? Vale. Y ahora viene el defensor. El defensor va a tirar con la moral que tenga. No hemos hablado de los factores, luego hablamos, ¿no? Sí, bueno, también un poco por encima, vale. Y vamos tirando. Tiene el factor, tiene algún bono que le pueda dar un oficial si está con él, y tiene un bono de la cobertura del terreno. ¿Los tres números dados son que ataque, defensa y movimiento? Los números son... por aquí. Ataque, ¿sí? El primero. El ataque de la potencia de disparo. Sí, ¿vale? El segundo número es el alcance del arma. Ah, vale, eso, el alcance. Y el tercer número son los puntos de movimiento. Ah, o sea que pensé. ¿Vale? El de arriba es la moral, que es lo que se utiliza para la defensa. Vale, bien. ¿Vale? Fuego, alcance y movimiento. Bueno. Al calcular el ataque, también puede ser que por línea de visión tengas línea de visión, pero tengas un impedimento por obstáculos. Es decir, tengas un obstáculo que te permita la línea de visión, ves lo que hay adelante, pero bueno, si hay una arboleda, no tiene la misma facilidad que si el campo está libre. Uh-huh. Entonces, bueno, te puede penalizar algo. Te puede hacer restar uno, dos, lo que sea. El obstáculo a la visión siempre se mira entre las casillas que hay, de donde tú disparas a donde estás disparando. Sí. Pero nunca, ni de donde tú estás, ni el que estás disparando. ¿Cómo? Lo que hay entre medio. La línea de visión. Sí, pero si tú unes el punto ese con ese punto, si tienen continuidad.
Vale, en este caso. Vale, por el bocage. No habría, no, por el bocage. Bloquea, porque sí, el bocage en este caso bloquea. Vale. Vale. Es que para los obstáculos hay una regla de según donde esté el obstáculo, te puede tapar la línea de visión por completo o no. Sí, si es medio hexágono, por ejemplo, de aquí a aquí, no tapa línea de visión. ¿No? Ahí no. Claro, pero si fuera. Sé lo que me quieres decir. De aquí a aquí sí. No, no. No, no es lo mismo. Por ejemplo, de aquí a aquí no. Ni de aquí a aquí tampoco. O sea, no, no hay línea de visión. Porque el bocage está justo adyacente a una de las unidades. Ah, vale, que hay cosas de ¿vale? Vale. Pero aquí, si por ejemplo estamos considerando estos dos hexágonos, este bocage está entre medio. Digamos que es lo suficiente extenso como para romper la línea de visión. Porque la línea de visión, no sé si en el vídeo se ve, pero cada hexágono está punteado, tiene un punto en el, justo en el medio. Entonces uh-huh. La línea de visión siempre se ve del centro del hexágono al centro del hexágono. Vale. Vale. Entonces, esta línea de visión pasaría por aquí y esto en bocage, pues no hay línea de visión. Uh-huh. Vale. Okay. Bueno, la defensa. Vela moral. ¿Algún bonificado que pueda tener por el oficial? Más la cobertura que le pueda dar el terreno. Y a eso suma una tirada. De nuevo hace que se vaya a un lado. Si ese valor supera el ataque, no pasa nada. Si ese valor es exactamente igual que el ataque, lo que hace es que la ficha objetivo recibe un marcador de supres. Aturdimiento. Que lo que hace es que le da un menos uno a todos los valores y además evita que pueda utilizar armas pesadas. Armas pesadas son este equipamiento. Sí, lo marca aquí. ¿Vale? Aquí se ve. No se enfocará bien, pero ponen menos uno a todo y no weapon, WPN pone supres. Vale. Si el valor de defensa es menor que el de ataque, lo que hace es que rompe la unidad. Y se le da la vuelta y tiene unos valores ya todavía más disminuidos. Una unidad que esté rota, si vuelve a ser rota, queda eliminada y viene aquí al registro de bajas. Uh-huh. Una unidad que esté supres, si vuelve a ser supres, no tiene ningún efecto. Sí, no, puede ser. O sea, aturdimiento te resta los valores, ¿vale? No te permite llevar armas pesadas y tal. Y para. Es el supres. Y para darle la vuelta a la ficha. Rota. Eso es rota. ¿Y eso cómo se consigue? No que el problema. Resultado de defensa sea menor que el de ataque. El supres es si es igual. Ah, igual, vale. Igual. Y eso va a pasar. Vale. Puede ser una unidad que esté rota y supres. Sí, sí. Las sí. Dos cosas a la vez. Pobrecitos, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Bien, esta digamos que es la acción de fuego. ¿Qué más acciones hay? Bueno, otra acción clásica es la de mover, movimiento. Vale, con la acción de movimiento, pues ocurre lo mismo, puedes activar una unidad, con la cual solo activaría esa unidad durante toda su capacidad de movimiento, teniendo en cuenta que los accidentes de terreno pueden requerir gastar movimiento adicional. En principio, mover de una casilla a otra es un punto de movimiento. Ahora ya entran los accidentes de terreno, que viene aquí una tabla para indicar el coste adicional de movimiento. Ya sea por el tipo de terreno o porque haya un obstáculo. ¿Vale? Bien. Puedes activar también a un oficial. Y entonces ese oficial activa a su vez por cadena de mando a todas las unidades que estén a su radio de mando. Si por ejemplo para mover activo a este al sargento Smith, puedo mover a todos estos y además a todos los que estén en su radio de acción, que es 2, que sería incluso a estas 4 más, con la misma acción. Una misma ficha no puede recibir más de una orden en cada turno. Es decir, en un turno, si esta unidad ha movido, no va a poder ni volver a mover, ni volver a disparar, ni hacer nada. Ya ha movido, pues ya está. Vale, hasta que me vuelva a tocar. Uh-huh. Vale.
Hay un tipo de movimiento especial que es el avance. Avance. A ver si lo encuentro por aquí. El avance. Lo mismo, puedes activar una unidad o un oficial. La peculiaridad que tienes es que con el avance solo vas a avanzar una casilla. Y punto. Incluso aunque no tengas suficientes puntos de movimiento para entrar en ella. ¿Vale? Puede ser que por efectos de terreno tengas bocage o tengas empalizadas o tengas lo que sea y no tengas suficientes puntos de movimiento, entonces no puedes mover, tienes que dar un rodeo. Pero con el advance, avanzar, independientemente del coste, puedes entrar. Además, ocurre que con el advance, el jugador contrario no te puede hacer un fuego de oportunidad. ¿Sabes lo que es el juego de oportunidad? Sí, me da una idea de que fuego de oportunidad interrumpe el movimiento. Si por ejemplo yo estoy moviendo, hago un movimiento, muevo por aquí y tú tienes una carta de fuego en tu mano, puedes decir quieto ahí que te voy a disparar. Entonces interrumpes, se resube el fuego y bueno, y esta unidad, si no queda rota ni supres, puede seguir en movimiento. Tu unidad que hayas activado ya queda activada durante mi turno para poder disparar a todo lo que vea. Si no ve, pues no puede disparar. Pero te, vale. Te dispara el movimiento y luego sigues moviendo. Si esta queda rota, no. Puede pues si no se ve afectada por el fuego de si no esa oportunidad, puede seguir moviendo lo que estaba haciendo. Sí. Bueno, pues con el advance no tienes oportunidad, no tienes ocasión de hacer el fuego de oportunidad. Vale. Con el advance digamos que se van arrastrando por el suelo, se van camuflando, van... Que también es un movimiento de uno, porque tampoco hay... Vale, y la otra peculiaridad es que con el avance es la única forma que tiene una unidad entrar en una casilla del contrario. Solo así se puede entrar, con movimiento no se puede entrar. Con el movimiento no se puede entrar. Esto implica que ahora haya una melee. Una melee es un combate a cuerpo y además son muy sanguinarios. Porque en un combate cuerpo a cuerpo solo queda un bando. O a veces ninguno. Vale. Pero el otro bando queda eliminado por completo. ¿Vale? Cuando hay una melee se hace una tirada de combate, pues se cuenta el factor de potencia de fuego de las unidades, las otras pueden apoyar, se saca carta. Y el que pierde, directamente pierde todo. No, o sea, así. Así. Si hay empate, los dos pierden todo. Ah, o sea, que es uno así, pum. Vale. Va a decir un desgaste, varias rondas, se van aturdiendo, hasta que solo puede quedar uno, no, que pum, pim, pam. No, el desgaste está en que si no te interesa el resultado, puedes utilizar la carta de iniciativa. Ya, sí. Siempre nos queda la... Entonces, bueno, hay un desgaste de tiempo. Vale. 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 Hemos visto el avance, el movimiento y el fuego, que son, digamos, las cartas que activan unidades aquí. Porque el resto de órdenes no activan unidades en el mapa. Vamos a una muy curiosa, que es la carta de confusión en el mando. La carta de confusión en el mando es una carta tonta que te ocupa espacio en la mano, pero no hace nada. No puedes hacer nada con ella. No es una orden que puedas dar a nadie. Vale, está para entorpecer. La puedes aprovechar para, con otra orden, jugar su acción, si te encaja bien con lo que quieres hacer. Sí, vale. Pero en sí, como orden, no puedes hacer. Si se te acumula, no tienes muchas cartas en la mano, lo que puedes hacer es descartarla. Pero en la acción de descarte solo la puedes hacer si durante ese turno no quieres jugar nada. Es decir, empieza tu turno. Si empiezas a jugar cartas, juegas cartas. Puedes decidir no juego cartas y descartar. Entonces descarto todo, bueno, todo lo que quiero y robo el mismo número de cartas. Bueno, no exactamente el mismo. Juego hasta tener el número máximo de cartas. Claro, sí. ¿Vale? Vamos viendo cómo vamos jugando. Bien, luego están las cartas de artillería. Hay dos cartas de artillería. Una de... Aquí va a ser una sesión así rápida, al final estás haciendo aquí un despliegue. Petición de artillería y artillería denegada. Pues vale, yo aquí la petición de artillería
lo que hace es que si tengo la radio disponible, este escenario los americanos tienen radio. Hay pocos escenarios con radio, depende del escenario. Yo no tengo radio, no tienes radio. Entonces tus cartas de petición de artillería no sirven para nada, son cartas tontas. Las de artillería denegada sí sirven, porque sirven para que me estropees la radio. Entonces, con petición de artillería tengo que utilizar, utilizo un oficial para que haga de ojeador. Y entonces él hace la petición y dice, quiere un bombardeo en tal hexágono. ¿Un oficial cualquiera o este que me dijiste? Concreto, en principio puede ser un oficial cualquiera. Pasa que este escenario te permite tener por aquí infiltrado uno. Vale, si es oficial, tiene línea de visión al objetivo. Claro, y de, quiero artillería al J7. Y pues se resuelve la tirada de artillería. Vale. En la tirada de artillería, bueno, hay que hacer una tirada de, digamos, de puntería. Vale, bueno. Para ver si acierta o no, o si va hacia un lado. Ya cuando la hagamos lo vemos. Tiene luego su factor de combate, más su tirada de dado, con lo que suma. Y luego el defensor, pues tiene que defenderse. Vale. ¿Vale? Una vez que se hace petición de artillería, la artillería queda tapada, queda usada. No se puede volver a utilizar hasta que se haga una petición de artillería. Con la siguiente petición de artillería lo que hace es que la tienes disponible. Y necesitas otra más para volverla a utilizar. ¿Qué es lo que hace la carta de artillería denegada? La artillería denegada se la vas a jugar al contrario. O te la juegas a ti como acción para acompañar otra orden. Si al contrario te juega una artillería denegada, te la inutiliza. Los artilleros están bombardeando otra zona del campo de batalla. Si estando volteada o inutilizada se juega una segunda artillería denegada, queda fuera. ¿Fuera? Fuera. Define fuera. Fuera del juego. Fuera de la partida. Para siempre. Para siempre. Dos artillerías denegadas, fuera. O una si ya la utilizamos. Vale. ¿Vale? Vale. Bien. Creo que solo me quedan dos acciones. Y el resto son eventos y cosas que hay que leérselo y ya está. Sí. Y lo jugar, te dice jugar antes de tal, jugar después de, jugar durante tal. Y ya está. Y vale. Leérselo y. Las dos que me quedan son huida y recuperación. Estas no se juegan sobre una unidad, sino se juegan sobre un jugador. Es decir, yo puedo hacer una huida a ti. Y eso desencadena que se ejecute una serie de cosas sobre todas tus unidades. O puedo hacer una huida sobre mí. Yo también me la puedo hacer sobre mí. Y hace lo mismo, desencadena la misma serie de acciones, pero para mis unidades. ¿Vale? ¿En qué consiste la huida? La huida es para obligar a las unidades que estén rotas a ir hacia atrás. ¿Vale? Se hace un chequeo contra la moral. La moral baja, ¿no? Cuando están rotas. Sí, la moral baja. Tiene, por ejemplo, bajar todo de huida. Bien, si yo hago una huida, si te la hago a ti, yo voy a hacer una tirada. No, la haces tú, porque yo te activo a ti. Como yo te activo a ti, la tirada la haces tú con tu mazo. Yo soy el que huyo, claro. Tú eres el que huyo. Entonces, tú haces dices, para esta unidad, sacas una tirada. Bien, si sacas más de 5, lo que va a ocurrir es que te vas a tener que retirar tantas casillas como a la diferencia de 5. Bueno, 5 no. Sería 5 más la cobertura de donde estés. El terreno. O sea, como aquí en bosque sería 7. Si sacas más de 7, lo que saques 5 más 2 de cobertura del terreno, 7. Lo que saques de más tengo que ir. Son casillas que tienes que ir para atrás. ¿Vale? Si consigo eliminarla del terreno, va a bajas y yo gano puntos. ¿Vale? Y luego irías a esta otra también. O sea, todas las que estén rotas tienen que hacer el chequeo de huir. ¿Vale? ¿Por qué te puedes hacer un huir a ti mismo? Bueno, pues porque tienes una unidad en medio del mapa que esté rota, que tú ves que te la están machacando, que tienes muchas posibilidades de que el otro te la vaya a matar del todo, y yo no, lo voy a huir. Está lejos, no creo que me salga del terreno, entonces la voy a defender, la voy a proteger. Entonces me juego la huida a mí mismo. ¿Vale? Y luego está recuperación. Pues ya tenéis. La recuperación, lo primero que hace es que quita todos los marcadores de suprés, de tu bando, quita todos, y ahora, por cada unidad, tienes que hacer un chequeo de recuperación. Tiras contra la moral.
Si sale menos de la moral, la recuperas. Vale. Chequeo por debajo. La huida, si te pasa. Es importante recordar que la huida y la recuperación no activas unidades, activas a un jugador. Es decir, tú puedes hacer una recuperación, recuperar unidades y luego activarlas para mover o disparar. Uh-huh. ¿Vale? ¿Vale? Vale. La unidad solo se podía activar una vez y se pueden atar hasta 4 órdenes yo por este escenario. Tú hasta 4 órdenes. Tú hasta 3 órdenes. Y yo hasta 3. Vale. Cuando acaba tu turno, llenas tu mano. Pero solo cuando acaba tu turno. Tu turno consiste en tres acciones. Un máximo de 3 acciones. Por ejemplo, activar el oficial este, activar esos 1. Sí, prefiero, yo activaría lo que yo quisiera. Claro, no tengo por qué activar todas. Ya, pero me refiero, por ejemplo, lo que hemos dicho, este por ejemplo que es el ejemplo que da más juego. Porque este tiene un mando de 2, activa todas las unidades. Todas estas unidades se mueven, ¿vale? Está para acá, lo que quieran hacer. Uh-huh. ¿Eso es una acción? Sí. ¿O no es una, dos, no? No, no. Si yo activo, a ver, yo puedo elegir activar solo una unidad. Pero si tú activas el oficial, por mando, hace que todas se muevan. No, se mueven las que yo quiera. Pues cada unidad que mueva es una acción, mi pregunta. No, mi acción es jugar una carta, por ejemplo. Ah, vale. Y lo que, cuando estás hablando aquí de que tienes 4 acciones, es que puedes jugar 4 cartas. 4 órdenes. 4 órdenes. 4 órdenes. Vale, esa es la... ¿Vale? Entonces, una orden, movimiento, oficial. Ya le digo, el oficial va a activar solo de aquí para acá, a estos. Vale, y todo eso lo mueve. Y este, una... aunque esté dentro de su orden, de su capacidad, no lo he activado, entonces podré jugar otro movimiento para este, para ir para otro lado. Vale. O la orden que quieras dar a este. Vale. Pero bueno, realmente son 4, cuando decimos 4 órdenes, son 4 cartas, realmente. 4 órdenes. No son 4 órdenes. Es decir, si yo juego una orden más una acción, vale, esto solo es una orden. Vale, sí. El orden, sí, ya sé lo que te refieres. 4 cartas utilizadas con orden. La acción orden, o la acción no, porque la acción también es lo segundo. Sí. Vale, bien, correcto. Vale, pues ya está, ¿no? Yo creo. Bueno, esto es objetivo secreto, me dijiste, un objetivo secreto, eso no se determina por ningún escenario. Se saca al azar, no. Se saca al azar, y yo lo sé. Y... Tú lo sabes, tú lo miras, yo miro esto y digo, qué chulo, ¿no? Ah, pero ya lo has sacado, es este. Sí, ese. Ah, vale, correcto. Entonces, bueno, si no lo sabéis interpretar. Ese es mi objetivo secreto. Pues bueno, vienes aquí de tabla y todos tienen este esquema de cómo es y qué es lo que hacen. Estas tablas son las mismas, solo que estas por un lado y estas por otro. Vale. Esta es la tabla de terreno y estas son algunas cosillas. Aquí viene qué es lo que hay que hacer cuando hay un time, los pasos que hay que hacer. Bueno, una ayuda al ataque, que se coge enseguida la dinámica, porque como es lo importante del juego, lo vas a coger enseguida. Ayuda, bueno, un resumen de qué es lo que hacen los distintos disparadores. En castellano serían disparadores, los triggers, los efectos cuando en el dado sale algo rojo, que puede ser un time, hemos dicho que avanza el tiempo, puede ser en un evento, sí, un evento es que se saca una carta y traería en acción la última parte de la carta que viene aquí, lo que salga. Puede ser algo, puede ser incluso algo bueno o algo malo, hay de todo. El sniper, el francotirador. El sniper, el francotirador. Se saca a ver el sábado en el que se produce el disparo. Y luego el llame encasquillado, se estropea un arma en caso de que la hayas utilizado. Vale. Para esa tirada, si no has utilizado armas para eso, pues no. Vale, ¿hay alguna otra ficha de objetivos para que yo. Para sí. que. No quiero cambiar, por ejemplo, esta que está aquí, por ejemplo. ¿Esto qué significa? ¿El objetivo R? No, se llama la ficha R, porque para identificar las fichas, a la hora de sacar escenario, les tienen puesto letras. Esto quiere decir que el objetivo 5, que es. Este, vale 10 puntazos. Pero el 5 ya vale 2. Pues en total valdría 7. Vale, se le suma. Sí, sí, vale. Son añadidos. Son añadidos, son vale. Añadidos. Hay un objetivo más valioso. Pero no te está dando un objetivo adicional, sino que alguno de los objetivos que tienes va a valer más. Sí, sí. De lo que y ese objetivo, contrario se cree que ese vale. Ese objetivo vale también para mí. Solo que yo no sé cuál es. Claro, sí. Un objetivo secreto, sí. Vale, al final de la partida todos los objetivos secretos se muestran. Y se cuentan también. Correcto.
O sea, el poner una letra delante me ha hecho dudar. La letra, porque, la letra se está refiriendo a un hexágono en concreto. No, no, la letra es porque a la hora de marcar el escenario, coge el objetivo H, el objetivo J, tienes que saber cuál es. Vale, vale. Que, ahora que lo vuelvo otra vez a... Vale, el objetivo que no hay que perder, ¿no? No hay que perder el primer día. Básicamente... Podemos ir empezando y a ver cómo va el tema. Vale.